A lot of soul. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Biosfera Televisión, en esta ocasión te traen a Atril. Ya lo hablábamos la pasada semana, que vamos a tenerlos aquí entrevistados en su local de ensayo, donde se crean sus canciones, donde se fragua todo, donde la banda hace su música. Y bueno, pues aquí los tenemos a cuatro de los componentes de Atril, y lo primero, para quien no los conozca, pues yo creo que lo ideal es que ellos mismos se presenten. Bueno, para empezar, que tengo yo el micro en la mano, mi nombre es Carlos y soy uno de los guitarras, junto aquí con el señor que ahora mismo se va a presentar a sí mismo. Hola, yo soy Mame, soy un fillaje nuevo y bueno, y toco la guitarra gracias a la llamada de los amigos de Atril. Soy Lato, el fiel seguidor de esta banda desde el año 94, y que quiero sacar el revival este para adelante. El nuevo fichaje es Licio, el bajo. Hola, soy Licio, yo toco el bajo, soy la última incorporación. Encantado de estar con grandes músicos como ellos, y a ver, adelante. Bueno, yo soy Jonás. Ella las presentaciones ya con la banda Atril, como bien decía Lato, desde el año 1994 fue cuando se presentó la banda por primera vez. Yo creo que pues casi obligada pregunta es al propio Lato. Lato, ¿por qué la necesidad de hacer ese revival, como tú decías, de Atril ahora ya en los años 2000, siglo XXI? Sí. Cambios de siglo. Pues sí, porque en aquel entonces se vio que el público de la isla de Lanzarote le gustó esas 10 canciones que hizo la banda en aquel entonces, y por eso mi insistencia es hacer un revival, y después de una vez hecho, formar la banda y continuar como grupo con todos estos nuevos músicos. Y para mí una experiencia mejorable. Pero Carlos, también tú también estabas desde casi de los principios de Atril también, ¿no? Cuando creamos el grupo, cuando nos formamos en aquella época, vamos a recordarlos también, estamos hablando de Ginés, de Carlos Montañés, Leo, bueno, y después nosotros dos. Y entonces, pues bueno, a raíz de lo que estabas preguntando antes, pues bueno, siempre después de todo este tiempo, de todos estos años, pues siempre hay algo ahí que queda. Y entonces, pues aquí Lato, pues lo comentó y digo, oye, pues muy buena idea. Entonces, pues lo primero que hicimos fue encontrar músicos, porque claro, todos ya con unas edades, es muy complicado cuando uno ya tiene familia. Entonces, pues intentamos pues tirar de nuevos músicos. En este caso, pues aquí dimos con Mamo. Habíamos probado mucha gente también, lo que pasa que, pues como el tema este de la música, pues tú sabes que unos van, otros sí, bien, es así, hasta que hemos dado ya pues con lo que es la formación que tenemos ahora actualmente. Bueno, con Mame, por ejemplo, no es nuevo músico. No, o sea, no, no, tiene no, ya un bagaje. Un bagaje musical. No, con más bien, no, con más recorrido, no, con más, no vas a poner. Bueno, sí. Y con más tablas, evidentemente, que hay aquí. Entonces, bueno, por otra parte, encantadísimo que esté con nosotros, pues aprovechando este momento que estamos haciendo ahora. Oye, ¿cómo resulta la llamada de Lato, que ya habían compartido en el Lenguaje de los Delfines, creo, cuando tocaron juntos? Sí. Y la también. Con Ron Amarillo, exactamente. Bueno, con Lato ya tengo también un recorrido de Lenguaje de los Delfines, dos LP, Ron Amarillo, otro single,
Y yo creo que por eso, pues Lato estaba apurado y dije, yo mame, ¿cómo va la cosa? Digo, coño. Y yo recuerdo, digo, coño, Atril. Atril era la banda rival de cuando yo jugaba con los cerrajeros, con tal. Digo, coño, odio eso y tal, ¿no? Qué bien suena. Y me lo dijo y digo, coño, Lato, pues para adelante, tío. Yo ahora mismo estoy, me coges, de puta madre, tío, me coges colgado. Y los músicos queremos tocar. Sí, evidentemente, eso es lo principal de cualquier músico, ¿no? Tocar. Supongo que, bueno, por lo que dice, contentísimo de volver a compartir escenarios con Lato y sobre todo el volver a tocar y con una banda como Atril. Fue un pensamiento bidireccional porque yo estaba pensando en él. Digo, coño, digo, quería hacer un proyecto y tal. Digo, coño, ¿quién hay por ahí? Digo, coño, Lato. Y de repente suena el móvil y digo, Lato. Lo que pasa es que bueno, yo eso pensaba en un nuevo proyecto y él estaba pensando en el revival. Digo, venga, pues revival y ya veremos, ¿no? Sí, sí, bueno, ya han grabado un videoclip, no hace un poquito, que es el que vamos a ver hoy también. Y también han grabado algunos temas nuevos, ¿no? Ese revival, como tú dices, pero grabado ya a día de hoy, ¿no? Creo que has sido tú un poco responsable de esas grabaciones. Hemos regrabado todos los temas nuevos y estamos, pues, fraguando lo que podría ser el futuro de la banda, que todavía está, vamos, lo estamos escribiendo ahora mismo, ¿no? Sí, porque ahora mismo se están basando un poco en los temas que tenían, pero supongo que también, aunque sea un recordar los temas anteriores, harán temas nuevos de Atril, ¿no? No nos quedaremos con ese o con esos solos temas. Sí. Exacto, ese es lo que hay ahora mismo en el ambiente, disfrutar del antiguo repertorio, pero queremos empezar a incorporar nuevos temas, a ver qué pasa, a ver si conseguimos seguir con la semilla que había o a ver qué pasa, ¿no? Estamos precisamente en ese dilema, a ver si podemos buscarnos la vida para que el proyecto siga. Claro, exactamente. Evadir de la pasión me parece uno de los últimos temas que se incorporó ahí al repertorio y me parece de los más modernos. Ese es de los más que me gusta, Evadir de la pasión, por ejemplo. Tus ojos, que suena balada, pero me gusta también. Ajá. Luego, de lo de las grabaciones, supongo que lo tienen en internet o en alguna red social. Sí, en Facebook, ¿dónde podemos? En la página de Atril Lanzarote se pueden descargar todos los temas y disfrutarlo. Y la necesidad de grabar un videoclip, que es algo importante, aunque no tengamos toda la cobertura mediática en las televisiones locales o no locales, pero aunque tengamos el YouTube, que a día de hoy, y Facebook sobre todo, que son redes sociales de bastante repercusión, ¿crees necesario que ese videoclip camine o cómo va en cuestión de visitas? O sea, ¿están contentos tanto con el trabajo como las visiones? Este, como se hizo con el antiguo bajista, con René, pues no está ilicio, pero sí que me parece importante los videoclips y las grabaciones en YouTube para que circulen por todas las redes sociales, por todo el mundo. Para mí es fundamental. Sí, claro, hasta hace unos años, bueno, unos bastantes años, era muy difícil, ¿no?, el conseguir la música. Ahora ya es como más fácil, ¿no? Sí, hoy en día, gracias a las redes sociales, que no deja de ser una ventana para exponerte a lo que es un público que a lo mejor de otra forma no tiene forma de llegar, pues creo que es una herramienta, herramienta válida, ¿no? Y también agradecer pues lo que es a Luis Guadalupe y a José María de Paez, que fueron los que nos hicieron el vídeo. Los partícipes, los que hicieron ahí la... Y que se hicieron un buen trabajo. Y en cuanto a los conciertos, el público, ¿cómo ven ustedes la reacción de la vuelta? O por ejemplo, el primer concierto que dieron, cuando llegaron y dicen, aquí está Atril nuevamente, y miras para el público y te ves a lo mejor las mismas caras de hace 20 años, con más pelo, menos pelo, más viejos, más jóvenes. Pues en este caso, el primer concierto que dimos fue en Costa de Grisa, y la verdad que lo dimos en el día a mi madre, y la verdad que fue confortable pues ver a caras antiguas, amigos que hacía un montón de años que no los veía, que oye, por lo menos ponen el interés y te van a ver. La verdad que el primer concierto estuvo muy bien. Que siempre fueron seguidores de Atril, siempre vuelven. Cada fecha, cada concierto, no vienen los que pueden porque tienen su vida, sus cosas que hacer, pero cada concierto que hacemos siempre vienen unos seguidores indiscutibles de aquellos años.
Sí, los fieles, los que siempre están ahí, siempre van a los conciertos. Pues señores, yo no sé qué más preguntarle. Ya un poco hemos hablado de las grabaciones, videoclip, la nueva, la formación actual. Bueno, sí, los antiguos componentes, ¿los han visto ahora con la nueva formación y tienen algún...? Se quedan, yo, joder, ¿por qué no volví o por qué...? Estuvimos muchos años insistiendo con ellos para retomarlo y a veces lo intentamos, pero no fue viable. Y incluso con el Pirata de Galio también lo intentó, con Jonay de Íntima, pero no fue viable, porque ellos también tienen sus proyectos aparte y lo de Atril era algo secundario. Saltaría esta ocasión, en mi cabeza no adelanta otra obsesión. Quizás el ruido que se oye tan lejos, tan lejos, tan lejos. Guardo un pedazo en tu corazón, dejo creer en la carencia tan real. Solo un distrae contra la depresión. Nada tan lejos, nada tan lejos. Soy el cautivo de su admirar, enemigo de tu forma de hablar. Caigo rendido en tu paciencia, todo es absurdo, solo piensa en ti. Soy el cautivo de su admirar, enemigo de tu forma de hablar. Caigo rendido en tu paciencia, todo es absurdo, solo piensa en ti. ¡Aye! ¡Grite! Y tan de pronto salta la situación, que se ahoga en besos de sal. Cultura occidental, baja cultura, baja cultura. Soy el cautivo del su admirar, enemigo de tu forma de hablar. Caigo rendido en tu paciencia, todos absurdos solo piensa en ti. Soy el cautivo del su admirar, enemigo de tu forma de hablar. Caigo rendido en tu paciencia, todos absurdos solo piensa en ti. Sí.
corazón y sin remedio. No intento huir porque me siento joven. Y me obsesiono en beber hasta que el cuerpo pare. Me obsesiono en beber hasta que el cuerpo pare. Me obsesiono en beber hasta que el cuerpo pare. Pare, yeah. Me obsesiono en beber hasta que el cuerpo pare. Pienso, necesito respirar, que me dejen de abrazar los sueños. Al llegar el día se van sin razón y sin remedio. Ando discreto, timidez de nacimiento. Me obsesiono beber hasta que el cuerpo pare. Me obsesiono beber hasta que el cuerpo pare. Me obsesiono beber hasta que el cuerpo pare. Pare, yeah. Me obsesiono beber hasta que el cuerpo pare. Oh, uf, qué calor. Fin de semana. Estoy aquí.
ojos y te puedo ver. Ni un letrero me lleva hasta ti, no. Muy caliente que estamos, pero súper caliente, tibio, tibio.
Buscando Vida. Rincón de un bar.
en el aire una mujer. Si de esto cuelga una palabra, todo pronto cambiará. Silencio en el local, por favor escucha, pues un amor se va al rincón. Soul.